Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Clash Royale, bienvenidos a otro video más. Como ya saben chicos, está este nuevo evento de fiesta legendaria. Es cierto, ya lo hemos jugado en directo, pero una de las cosas es que algunos se quejan chicos porque sale muy casual. O sea, sale mucho el mazo de chispita, el mazo de chispita con verdugo, perdón, con leñador, con princesa. Es un mazo muy complicado, por lo cual hemos jugado las partidas, hemos estado hasta aquí, pero es obvio, como lo dice el título, necesitas suerte para ganar esto, necesitas suerte para ganar esto. Vamos a tratar de que si nos sale ese mazo, o sea, para nosotros, ¿no? Procuremos ganar, porque si no, va a estar muy jodido esto. Esto va a estar muy jodido si no... Si no logramos ganar con ese mazo, hasta el momento no nos sale. Ojalá y no nos salga, para que si no nos sale, vamos a lograr ganar, ¿eh? Si no nos sale, vamos a lograr ganar. Creo que aquí logra dar el dash, ¿eh? Sí, da el dash. Perfecto, bien. Vamos a ver, creo que él es el que tiene el mazo este de Chispi. Vamos a tirarle la montacarnera por aquí para que este no llegue. Este va a golpear creo que una vez, ¿no? Bien. Ok, me la matan, no hay problema. No hay problema. Hemos hecho un poquito más de daño. Hemos hecho un poquito más de daño. Por lo cual estamos contra un chinito, ¿no? Chinito, coreano, no sé qué sea, la verdad. Pero vamos un poquito bien. Vamos un poquito bien. Tiene chispita, tiene cohete, ¿no? Tiene cohete, este chico tiene cohete, sí o sí. Es que tiene cohete. Bien. Bien, hasta el momento este puede ser torre, ¿eh? Esto puede ser torre, ya que el fantasma, cuando él tiró el... ¿cómo se llama? El... Ahí el pescador, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil que... Ok, vamos a ver. Este no va a hacer mucho daño, de hecho. Pero demasiado daño, no creo que golpee otra vez, o sí. No, no golpea. No golpea, lo hizo bien porque tiró muy bien ahí el chispita. Yo no tiré una carta y por lo cual aquí logra dar el dash, ¿no? Bien, tuvo que gastar la bola, perfecto. Gasta él ahí, no pasa nada. Vamos a hacer daño nosotros a la torre de acá de en medio. Si me tira algo más, yo le tiro el rayo, ¿eh? Ok. Vamos a ver. Vamos a tirar la montacarnera porque ya vamos a tener en ciclo... El rayo por acá. Vamos a tener en ciclo el rayo, por lo cual nos va a venir bien. A ver, se lo vamos a tirar aquí. Paramos. Perfecto. Bien, nos viene bien. Nos viene bien porque vamos perfecto ahí. Este sigue haciendo daño. No creo que logre llegar a ningún lado este de aquí, mi compañero. Me gustaría que muriera ya. Perfecto, golpeamos. Golpeamos. Tengo el rayo por si me tira algo más. Tengo el rayo, amigo, no te preocupes. Tengo el rayo, amigo, no te preocupes. Tranquilo, ¿eh? En serio, tranquilo, brother. Tengo el rayo. Vamos a tirar esto. Boom, paramos, gracias, gracias, gracias. Vamos a ponerle gracias porque él según lo hizo bien. Bien, logramos ganar la partida. Esperemos si no nos salga el mazo este. Esperemos, ¿no? Que ya lo jugué en otra cuenta, la verdad, chicos, y gané todas las partidas. Bueno, casi todas las partidas, y en la última partida me salieron todos los mazos a mi favor. El mazo este de chispita, el mazo este de chispita. Y es que la verdad, sí se puede ganar, chicos, pero es súper complicado, ya que no tiene una sinergia, ¿no? El mazo no tiene una sinergia, se complica demasiado. Ok, sabueso, perfecto, perfecto. No tiene una sinergia muy buena, la verdad, el mazo de chispita.
Veamos. Ok, eso voy a dejar que golpee porque no quiero gastar de más. Necesito sacar el sabueso. Él tiene mega caballero, ojo. Él tiene mega caballero, tengo que hacerlo bien, guardar si puedo el cementerio. He podido defender el mega caballero con cementerio y obviamente con mago eléctrico, con el arquero mágico. Pero claro, es que aquí viene así. Esto lo voy a defender. Ok, a ver. Vamos a defenderlo así, Perfecto, lo hace bien, no lo hizo mal. Necesito que este güey golpee acá. Ok, perfecto. Aquí le posiciono bien el... Perfecto, vamos. Vamos a ver. Vamos a tener que defenderlo así, Creo que... A ver. Aquí. Tengo que hacerlo sí o sí. Así. Me va a tirar el... Está esperando que yo tire algo, Ojo, vamos. Ojo, vamos. Vamos, bien, 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 bien. Perfecto, Ok, no quiero que eso toque. Por lo cual me va a tirar rayo, Él me va a tirar rayo. Era obvio, Era muy obvio. Esto lo tengo que defender. No sé cómo, la verdad. No sé cómo lo voy a defender. Ok, vamos. Vamos. Ok, vamos a ver si puedo hacer un poco más de daño. No lo creo, No lo creo, pero para nada. A ver, vamos. Presión, presión a tope. Presión a tope. Vamos. Creo que el cohete, con el cohete la gano, ¿no? ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! La logramos ganar. Logramos ganar la partida, la penúltima. Aquí es donde se viene lo bueno, chicos. Aquí es donde se viene lo bueno. En serio, miren. Miren, chicos. Miren. Miren nada más. Es que no quiero que me toque este mazo, de veras. No quiero que me toque ese mazo porque... Solamente necesito dos cosas si me toca ese mazo. Jugarlo bien y que el rival... Bueno, serían tres cosas. Jugarlo bien, que el rival lo juegue muy mal su partida y que Dios se apiade de mí. Y que Dios se apiade de mí porque voy a estar muy jodido, Voy a estar muy jodido, señor. Voy a estar muy jodido. A ver, ya es que hasta las orejas me empezaron a picar ya, chao. Ya hasta me dio ganas de ir al baño, me dio ganas de ir a todo ya, la verdad. Ya me dio hasta ganas de ir al baño. No sé cómo voy a jugar esto. Vamos a tratar de hacerlo bien, vaya, ¿no? A ver. Ok, me tira zap a eso.
No sé si tenga el rayo ya listo. Ok. Bien. Esto creo que va bien aquí porque aquí no lo golpea, ¿no? Ok. Perfecto. Ok, vamos. Vamos, a ver. Estamos sacando mucho Valium a la princesa, ¿eh? Vamos. Vamos a ver. Estamos jugando un poco bien, ¿eh? Vamos a ver. Veamos. Ok, bien. Vamos, a ver. Vamos, a ver. Bien, bien, eso es lo que necesitábamos, que el rival la jugara mal, que a pesar de todo, chicos, del lado de la izquierda, del lado de la izquierda, lo estábamos haciendo bien porque ya hemos bajado mucho su torre, la tenía en 426, es cierto, nuestra torre igual estaba casi en 900, bueno, casi 1000 estaba nuestra torre, al final de cuenta él la terminó haciendo muy mal. Él la terminó haciendo muy mal. Lo que nos benefició a nosotros fue de que no le tocó el mazo de Sabueso, que creo que es el que tiene, creo que ese mazo es el que tiene tronco, ¿no? Creo que ese mazo es el que tiene tronco. Vamos a ver. El mazo de Sabueso, sí, el mazo de Sabueso es el que tiene tronco. El mazo de Mega Caballero es el que tiene Zap. Por lo cual, eso nos benefició un poco. Lo pudimos hacer mejor. Pudimos ganar esta parte del desafío. Es cierto, ya va a terminar el desafío. ¿En cuánto? ¿En cuánto termina el desafío? Termina en 13 horas 31 minutos. Creo que aún le da un poquito más de tiempo. Es cierto, cuando yo suba el video va a faltar, no sé, creo que 11 horas, 12 horas. No lo sé. Pero la verdad es que me he divertido mucho con el desafío. Me he puesto un poco nervioso con este mazo de Chispita, que la verdad yo deseaba que no me tocara. Sí me tocó, creo que en 3, 4 mazos. Al final de cuentas lo logré hacer bien. La verdad no sabía cómo hacerlo. Creo que no gané por suerte. Y porque el rival no lo sabía manejar, vaya. Porque el rival no sabía manejar su otro match. Logré ganar, gracias a Dios, la verdad. Vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Muchísimas gracias por haberse pasado el canal. Muchísimas gracias por haber dejado su like. Recordarle por ahí que pueden suscribirse, activar la campanita. Y que va a haber sorteo de gorras. Ya sean dos gorras de Clash Royale, dos gorras de Brawl Stars. O una gorra de Clash Royale y una de Brawl Stars. Sin nada más que decirles, recordarles que también tienen mi link abajo en la descripción de mis redes sociales para que ahí se enteren sobre los sorteos y demás, chicos. Nos vamos a ver en el siguiente video o directo, no lo sé. Y hasta la próxima.